hace unos días conocimos el complicado momento por el que está pasando la ex cantante de Rojo, Cristel Rodríguez, quien a través de Instagram contó lo difícil que es para ella lidiar con su peso. Tras esto, la intérprete de Mueve el Ombligo relató en el matinal Bienvenidos cómo lidió con el bullying que sufrió en su etapa escolar. Este fue el tema que estaban tratando en el Mucho Gusto, y bajo ese contexto, tres de sus panelistas relataron episodios similares. La primera en comenzar fue María José Quintanilla, quien confesó que durante su niñez y adolescencia sufrió bullying por ser más gordita que sus compañeros. La Cote se mostró muy triste al recordar aquella situación. Fuimos a Mega y hablamos con ella para ver cuál era su postura actual con respecto a lo sufrido hace años. La invitación es a ser más generoso, a quizás saber que al otro lado hay una persona que primero no está pidiendo tu opinión. Nosotros tenemos que ser responsables que a la hora de decir una opinión, eso le puede afectar mucho y en algunos casos puede cambiarle la vida a una persona. A los relatos de bullying se sumaron las panelistas Begonia Basauri e Ivette Vergara. La primera contó que todo se originó por la presión causada por los estereotipos de belleza que se originan dentro del mundo de su profesión, agregando que hace muy poco comenzó a aceptarse tal como es. Pero fue Ivette Vergara quien sorprendió con su relato, detallando un fuerte episodio vivido en un certamen de belleza, donde contó que a pesar de ser deportista y estar delgada, la obligaron a bajar 10 kilos más. ¿Qué les parece? Yo creo que tiene que ver en particularmente conmigo en tratar de calzar con cánones de belleza que no tienen nada que ver con nosotros. En mi caso vino más de la mano de la madurez, de cachar y decir, ¿sabes qué? Esta soy yo y tengo miles de cosas que me gustaría mejorar, tengo otras que son muy bonitas, pero tiene que ver con una mirada un poco más completa de uno. Estamos insertos en un mundo donde los cánones de belleza y los estereotipos, pero para todo el mundo, o sea, cuando lo que yo decía en el programa, cuando uno ve a alguien, lo primero que le dice, oh, estáis regia, estáis estupenda, estáis súper flaca. O sea, el asumir que la delgadez es la belleza, eso es lo que tenemos que cambiar. Lamentablemente, esto no es un tema que solo viven quienes trabajan en televisión, y es que según un informe de la INJUB, aproximadamente el 61% de los jóvenes en Chile ha sufrido algún episodio de bullying a lo largo de su vida. A mí me molestaron en el colegio por flaca, entonces también creo que el bullying no solo está atribuido a si eres un poco manchito o moreno, es importante mostrar de que tanto que los flacos también en cierto modo nos molestan, ¿cachai? Entonces, por eso es importante creo que dar mi punto de vista, que no solamente hacia un lado, creo que es para todos lados. Lo importante es que aprendamos nosotros a no ser tan duros, porque la televisión también de repente hace mucho bullying. ¿Pero qué rol cumplen las redes sociales en esto? ¿Será que el estar expuestos a través de internet nos hace más vulnerables a comentarios hirientes y malintencionados? ¿Qué medidas podemos tomar? Es más difícil ahora con las redes sociales. De hecho, a los niños los molestan mucho a través de las redes, de los WhatsApp. O sea, yo creo que ahora los papás tenemos doble trabajo que hacer, tener doble cuidado y proteger. Más que nada a los niños, darles las herramientas además para sentirse niños seguros y para salir adelante. Al parecer, nadie se salva. El bullying no discrimina colores, tamaños ni clases sociales. ¿Y ustedes han sufrido algún episodio de bullying en sus vidas?